Buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Como todos sabemos, los vecinos de la colonia Nuevo Progreso acudieron a este recinto la semana pasada para solicitar el apoyo para detener la subasta de sus casas publicadas por el SAT y encontrar una solución definitiva a una problemática que lleva más de 20 años. Con toda claridad, tanto el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Edgar Gasca, así como los que integramos la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, nos comprometimos a brindarles asesoría y llevar a cabo las prácticas parlamentarias que puedan incidir en la solución del conflicto. La primera parte ya se está cumpliendo y hoy traemos a su consideración un exhorto al titular del Servicio de Administración Tributaria para que se realicen los procesos fiscales de embargo y remate de inmuebles en apego a la legalidad, sin violar el derecho humano a la vivienda de los quintanarroenses, pues existen múltiples supuestos de los vecinos y muchos de ellos tienen plenamente acreditada la posesión legal y pagos del inmueble que es su patrimonio. Si bien actualmente la subasta fue detenida por unos días, también lo es que detenerla fue el principio del camino jurídico por el que las familias tendrán que transitar para llegar a una solución final. Es por ello que, con este punto de acuerdo, pedimos a la autoridad federal establecer los mecanismos de recuperación de sus adeudos con la empresa sin afectar el patrimonio de las familias que se encuentran dentro del marco legal. Continuaremos trabajando de la mano con las familias, pero debemos estar ciertos que en una problemática jurídica de 20 años llevará un proceso que no será de corto plazo y tendremos que buscar los mecanismos para poder encontrar una solución definitiva. Los vecinos y su servidor agradeceremos el voto a favor de esta proposición para que este Congreso se torne propositivo respecto a las problemáticas sociales del Estado y recuperar la confianza que los ciudadanos tanto reclaman. Es cuanto.